ayer. Todo parece. Buenos días a nuestros oyentes de Cope Pinares. Volvemos con una nueva entrevista a Tarima. Hoy tenemos con nosotros a Fernando de Lesma, jurista, consejero permanente del Consejo de Estado y exministro de Justicia. Si no lo permites, vamos a pasar con la entrevista. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Gracias. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Posteriormente aprobó una posición de fiscal y magistrado de lo contencioso administrativo. ¿Qué recuerda de su época estudiantil? Pues que han sido de las mejores de mi vida. La época de la universidad fueron 5 años de un enriquecimiento permanente. Yo venía de una ciudad pequeña como era Toledo y la universidad abrió mi cabeza pues a muchísimos temas, a muchas lecturas, a muchos conocimientos. Es decir, tengo el mejor recuerdo de la Universidad de Salamanca. Hizo lo que debe hacer una universidad, que es formar, crear interés por el saber y la cultura, preparar para una profesión. Aprovecho, por tanto, la oportunidad para dar las gracias a los magníficos profesores que tuve y a los compañeros. Unos años muy bonitos. Fue ministro de Justicia en el gobierno de Felipe González. ¿Cuáles fueron sus mejores momentos en el cargo y qué decisiones le resultaron más complicadas? Bueno, yo estuve 6 años, casi 6 años, y la verdad es que fueron unos años desde diciembre de 1982 hasta julio de 1988. Fueron unos años vividos con una enorme intensidad. En los años anteriores, UCD ya había hecho, yo creo que un buen trabajo en lo que era el desarrollo de la Constitución, pero claro, quedaba muchísimo por hacer. Y eso le correspondió al primer gobierno socialista, del cual yo formé parte durante, como he dicho, casi 6 años. Hubo que hacer un trabajo muy intenso en cuanto al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades, en cuanto a la organización del Poder Judicial, en cuanto a las relaciones con otros estados. Tuvimos una actividad internacional para integrarnos en la que entonces era la Comunidad Económica Europea, que luego sería la Unión Europea. Fueron muy variadas y muy intensas, con muchísimas horas de trabajo. Les puedo asegurar que a lo largo de aquellos casi 6 años, pues yo creo que ningún día yo trabajaba menos de 12 horas y por lo tanto pues tengo muy buen recuerdo, pero es un recuerdo de trabajo, de entrega generosa, de hacer muchas transformaciones y muchos cambios en el mundo amplísimo de lo jurídico. Fue presidente del Consejo de Estado, pero renunció. ¿Echaba de menos la carrera judicial? Bueno, no renuncié exactamente. Ocurrió lo siguiente. Yo había sido nombrado presidente del Consejo de Estado en el año 1991 con un gobierno del PSOE, cuando en el año 1996 pues cambió el gobierno, se celebraron unas elecciones y comenzó la etapa de los gobiernos del Partido Popular, concretamente del presidente Aznar. Pues como era un cargo de confianza, el presidente del Consejo de Estado es un cargo, es un nombramiento político, entonces yo puse mi cargo a disposición del nuevo presidente del gobierno. Aprovecho para decir que nada más producirse la toma de posesión del nuevo presidente, le envié una carta poniendo el cargo a su disposición, y como pasaba el tiempo y no me cesaba, pues se lo recordé. Y finalmente me dijo, pues no te preocupes, que sí, voy a buscar a otra persona de mi confianza. Y efectivamente fue así como nombró ya a un nuevo presidente, que fue el presidente Cabero, que era amigo mío, que yo conocía, y eso puso fin a mi mandato. No fue, por tanto, una renuncia en el sentido estricto, fue una entrega al nuevo gobierno del poder de decidir nombrar a otra persona. Y efectivamente, durante el tiempo que estuve en el Consejo de Estado,
pues me acordaba mucho de mi trabajo, y en el año 1996 volví a mi condición de magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde he estado pues desde entonces, desde el año 1996 hasta el año 2009, que también fueron unos años preciosos, muy bonitos, pues, lo contencioso era la materia en la que yo me había especializado, es la parte del Tribunal Supremo que juzga los asuntos en los que se confronta a las personas con las distintas administraciones del Estado, de las comunidades autónomas o de la administración local. Y la verdad es que el regreso a esa actividad profesional, a lo que había sido el trabajo de toda mi vida, pues no me resultó nada traumático, sino todo lo contrario. Me gustó mucho y me alegró mucho volver a hacer el trabajo que había empezado a hacer cuando tenía 24 años. Ahora ya tengo 77. Como magistrado del Tribunal Supremo, ¿qué tipo de casos y decisiones tiene que trabajar? Uy, pues es imposible que en una entrevista pueda yo hacer referencia ni a una mínima parte de... Pero ya he dicho antes, al responder a la pregunta anterior, cuál era el ámbito, cuál era la naturaleza de los asuntos sobre los que yo tenía, no yo solo, porque en el Tribunal Supremo las resoluciones se toman por un tribunal integrado por 5 o por 7 personas. Hubo épocas en que éramos 7, otras épocas en que éramos 5, por lo tanto era un trabajo colegial. Y los temas eran muy, muy variados. Por ejemplo, pues nos tocó dictar las primeras sentencias en una materia que es cada vez más complicada en España y en todo el mundo, que es todo lo relacionado con las energías, la regulación del uso de la electricidad, del uso del gas, o todo lo que hace referencia, por ejemplo, a los problemas de preservación de la competencia en la economía, evitando situaciones de abuso de dominio. Y eso requería muchísimas horas de trabajo y de estudio. Pero bueno, también me tocó, por ejemplo, pues una materia tan importante como fue juzgar a algunas organizaciones políticas que desarrollaban una actividad terrorista y cuya disolución, después de la celebración de un juicio, acordó la sala a la que yo pertenecía, se llama la sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pueden imaginarse que aquellos juicios celebrados con plenitud de garantías, pues tuvieron una trascendencia jurídica, política, tanto desde un punto de vista nacional como internacional, muy grande. Bueno, esas son algunas de las materias, porque habría muchas más, pero necesitaría mucho tiempo para poder referirme a ellas. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué recuerda de esta etapa? Fuimos los 20 miembros que en el año 1980 fuimos los primeros que integramos esa nueva figura prevista en la Constitución, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se llama el Consejo General del Poder Judicial, de los cuales pues 12 son elegidos entre jueces y magistrados, y los 8 restantes son elegidos por las cámaras, en un caso y en otro, Congreso y Senado, entre juristas de reconocida competencia. Inaugurar, votar, poner en funcionamiento una nueva institución, no había nada de eso en España, era una creación derivada de la Constitución, del cumplimiento de las previsiones constitucionales, pues tuvo muchos retos. Pero bueno, yo creo que en aquel primer Consejo General del Poder Judicial se vivió la experiencia de cómo un órgano que no era el gobierno, pues empezaba a ejercer unas competencias destinadas principalmente a preservar la independencia de jueces y magistrados, que esa es la función, la misión esencial que tiene encomendada por la Constitución el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, empezar a hacer ese trabajo,
que repito, no había ningún precedente de eso, pues fue apasionante, fue muy interesante. Eso requería muchos debates internos, seguidos de las correspondientes votaciones. Fue preciso recorrer todo el país, todas las que entonces eran audiencias territoriales, tener un contacto directo con jueces, con fiscales, con secretarios judiciales, con abogados, procuradores, médicos forenses. Tengo un buen recuerdo, no exento de algunas dificultades, de algunos problemas, porque quienes tenían la mayoría dentro del Consejo, pues había momentos en que se cansaban de debatir, querían evitar al máximo el debate y entrar directamente en las votaciones que sabían que tenían ganadas, porque tenían la mayoría. Ese es el aspecto menos agradable de aquella experiencia. El resto, pues, fue muy, muy interesante. Se pusieron las bases de aquella institución, que repito para que se entienda bien, es la institución encargada de preservar la independencia de jueces y magistrados. Ha recibido el premio Playo en 2015, a jurista de reconocido prestigio. ¿Qué se siente recibir una distinción por el buen hacer profesional? Pues el premio Pelayo, en este momento, no me atrevo a decir que es el más, pero sí es uno de los más importantes premios que se conceden en España en el mundo jurídico, es decir, a las profesiones jurídicas, en el sentido más extenso y amplio de la palabra. Por tanto, recibir ese premio para mí ha sido un gran honor. Yo me acuerdo que recibí el premio Pelayo 21º. Había, por tanto, por delante otras 20 personas que anteriormente habían recibido el premio. Cuando yo vi la lista de las personas que lo habían recibido antes que yo y que yo me incorporaba a ese listado, pues sentí una profunda satisfacción y también un gran agradecimiento a la Mutua Pelayo, que es la que tuvo hace ya 20 y tantos años el acierto de crear este premio, que es un premio, pues como he dicho, muy muy relevante y muy codiciado por todos los juristas. Honor y agradecimiento es lo que me produce el haber recibido el premio Pelayo. ¿Cómo valora la situación de la justicia en nuestro país? Pues la valoro en unos aspectos de forma positiva y en otros aspectos creo que necesita modificaciones, reformas. Creo que es mejorable, pero bueno, eso pasa con todos los poderes públicos y privados. Yo creo que la administración de justicia en España, si se compara con lo que sucede en otros países de Europa o de otros continentes, tiene un garantizado estatus de independencia, la honorabilidad es la regla general en la actuación de quienes dentro de la Administración de Justicia son personas que gozan de confianza en cuanto a su independencia y en cuanto a su imparcialidad. Pero dicho eso, inmediatamente tengo que reconocer que hay problemas, la justicia se administra con lentitud, sería por consiguiente muy necesario tomar medidas para que se tardara menos en resolver los problemas de los ciudadanos. Ello requiere introducir reformas, también quizá dada la importancia que tiene para el bienestar de los ciudadanos, para todos los ciudadanos, de cualquier nivel profesional, económico y social, que los juzgados y tribunales funcionen bien, tiene una enorme importancia. Y digo esto tanto pensando en problemas familiares, como pensando en los problemas de las empresas, como pensando en la resolución de problemas económicos en general, pues es muy importante. Por tanto, sería muy conveniente que las cámaras, el Congreso y el Senado y los sucesivos gobiernos, comprendiendo la trascendencia y la importancia que tiene este buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pues quizá invirtiese más recursos en ese buen funcionamiento. Es mejorable la Administración de Justicia española, pero desde el reconocimiento de que es un poder que se administra con objetividad, con independencia,
con respeto a la ley, que es la que debe gobernar las decisiones de los jueces siempre. Ninguna decisión puede ser tomada en virtud de un criterio personal. Siempre es la ley, lo que diga la ley, lo que debe imponerse. La respuesta judicial debe ser la respuesta prevista en la ley. Y eso, repito, en términos generales y reconociendo todas las excepciones que se quieran, creo que en España pues merece una valoración bastante favorable. ¿Por qué se tiene otras distinciones como la Gran Cruz de la Orden del Rey Carlos III, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil o la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort? ¿Por qué se reciben y qué siente usted al recibirlas? Ya que son distinciones muy importantes, no se la da cualquiera. Bueno, antes hemos hablado del Premio Pelayo. El Premio Pelayo es un premio, como su propio nombre indica, de una institución privada, de mutuo Pelayo. Y ya he dicho que a mí me produjo pues una enorme satisfacción. Estas otras grandes cruces a que se ha referido son distinciones que concede el Estado. Y normalmente las concede en virtud de las funciones que una persona durante un tiempo ha desarrollado, funciones públicas, al servicio de los intereses generales, al servicio del interés social. Y la verdad es que sí, a mí me ha tocado a lo largo de mi vida, que como antes al principio de la entrevista he dicho, pues empecé muy joven, con 24 años yo ya era fiscal y luego pues he hecho muchas cosas como fiscal, como magistrado. Pasé por el Consejo General del Poder Judicial, que me lo han preguntado, por el Gobierno, por el Congreso de los Diputados, por el Consejo de Estado, donde estoy ahora como consejero permanente, y probablemente pues, ha sido la generosa valoración de los gobiernos de cada época la que puede explicar, de ninguna manera justificar, pues, la concesión de esas grandes cruces que son, pues, para mí también recibidas como un gran honor. Es decir, que cada una tiene un sentido diferente. Por ejemplo, la de San Raimundo de Peñafort tiene un vínculo mayor con las actividades jurídicas. La de Carlos III yo creo que tiene más que ver con el desempeño de funciones en el gobierno, es decir, con el hecho de haber sido ministro de Justicia durante casi 6 años. La del Mérito Civil yo creo que fue cuando cesé como vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero repito y que quede muy claro, ninguna de esas grandes cruces creo que me las merecía. Fueron actos de generosidad de los gobiernos correspondientes que yo de nuevo aprovecho para agradecer profundamente. Ha participado en la conferencia Constitución y Libertad, celebrada en el Museo de Cedreros, con la que se rinde homenaje a la Constitución de 1978. Sí, vi allí una conferencia. La verdad es que agradecí mucho que me propusieran dar esa conferencia, porque probablemente hay pocos sitios más idóneos que Cedreros para hacer lo que yo hice, que fue hacer el homenaje a la transición democrática. Ahora hay quien critica, quien censura los años de la transición democrática. Yo creo que aquellos años fueron de un derroche de sentido de Estado, de generosidad, de concertación, de diálogo. Y claro, resulta que quien lideró aquella transición pues fue el presidente Suárez, nacido en Cedreros. Y yo aproveché para hacer el homenaje de uno de los políticos que me inspiran mayor consideración, mayor respeto, y que creo que al que los españoles debemos un permanente, un eterno agradecimiento, porque la tarea política que llevó a cabo don Adolfo Suárez, el presidente Suárez, después de todos los años de la dictadura del general Franco, pues fue un trabajo que merece el elogio, el agradecimiento de todos los españoles. Y yo aproveché estar en Cedreros para hacer ese homenaje y ese reconocimiento. ¿Por qué cree que es tan importante que exista un espacio como el Museo Adolfo Suárez? Por eso mismo que acabo de decir.
porque hay cosas que no se deben olvidar. Aunque creamos lo contrario, tenemos una memoria débil, frágil, y tendemos a dejar de dar importancia a los problemas que en el pasado fueron resueltos. Pero solo gracias a que se resolvieron aquellos problemas podemos construir el futuro. Es decir, que el futuro se construye sobre los pasos, sobre las bases que se han puesto con anterioridad. Quien vaya, lo cual aconsejo, a ese museo, verá allí en magníficas fotografías y en paneles donde se explica y se cuenta con mucho detalle lo que representó el tiempo transcurrido desde el año 1976, poco después de la muerte del anterior jefe de Estado, hasta el año 1978, en que se aprobó la Constitución en diciembre, y desde diciembre de 1978 hasta que en las elecciones de octubre del año 1982, un nuevo partido, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, ganó las elecciones y se hizo cargo del gobierno. Pues bien, en todos esos años fue el presidente Suárez, fue la UCD la que tuvo la misión, la trascendente, la responsabilidad enorme de gobernar este país. Y en Cebreros están las explicaciones, las fotos de los momentos esenciales de esos años, que son historia y parte de la mejor historia de nuestro país. Por eso me parece muy justo, más que justo, hasta me parece necesario que se tuviera la feliz idea de montar ese museo y que en ese museo se conserve el recuerdo de una obra muy bien hecha. Tras ver su dilatada trayectoria laboral, ¿cuál sería el cargo que más satisfacción le da a usted? Pues que más satisfacción yo distinguiría entre dos actividades de mi vida. La actividad profesional, que es la actividad primero de fiscal y luego de magistrado. Ahí he tenido muchas satisfacciones. Mi trabajo es para lo que yo me formé joven y donde he trabajado mucho, muchas horas y procurando buscar aquellas soluciones que sirvieran para impartir el mayor grado de justicia posible en cada caso concreto. Y luego ya en la otra faceta, en la actividad política, sobre todo como ministro de Justicia, pues sí, también reconozco que hubo momentos muy duros, muy difíciles, muchas críticas. La crítica es legítima, necesaria, pero en su conjunto, cuando miro hacia atrás y trato de analizar ya desde la distancia el trabajo de aquellos casi 6 años, pues simplemente me digo a mí mismo una cosa: hombre, yo hice todo lo que pude y todo lo que creía que era mejor en el área de mis competencias para mi país. Me siento muy responsable de todo aquello que depende de mis decisiones, tanto personales como las realizadas con los equipos que tuve a lo largo de aquellos años, y al lado de momentos muy difíciles, recuerdo momentos también muy bellos. Señor Ledesma, gracias por contestar a nuestras preguntas. Le invitamos a que nos visite en nuestro vivero ecológico de San Martín de Valde Iglesias, donde le ofreceremos un vino solidario hecho por una bodega de la localidad y unos retorcidos, nuestro dulce de cítrico hecho por la madre de la asociación. Si usted lo desea, lo esperamos allí. Les agradezco mucho la invitación y además les aseguro que la acepto, desde este momento la acepto. Voy con mucha frecuencia por San Martín, de Valde Iglesias, porque voy muy cerquita, voy a un pueblo que está muy cerca, que es Sotillo de Ladrada, donde paso algunos fines de semana muy bonitos, en donde leo, camino, y me relajo y bueno, creo que hay pocos lugares tan bellos como aquel Valle del Tietar tan maravilloso. De manera que agradezco mucho la invitación, la acepto, y cuando me digan ustedes, cuando me digáis, pues iré a tomarme esos dulces y ese vinito. Me gustará mucho.